En el caso de Andrés Camilo, como desde hace un año, seguimos acompañando a su familia en la búsqueda intensa y a un año de su desaparición, acompañamos a doña Claudia desde Jericó. La gobernadora encargada cumplió agenda en el municipio de Jericó. Primero visitó la casa natal de la Santa Madre Laura. Entonces, por intercesión de la Inmaculada, Señor, yo te presento este grupo, este gabinete del gobierno de la doctora Claudia. Todo lo que tú tienes dispuesto para nosotros durante esta semana santa. Entonces, te encomiendo de manera muy especial a la doctora Claudia. En el centro histórico pudo comprobar la dedicación en el registro del devenir de esta población del suroeste antioqueño. Le vamos a tomar una foto firmándolo y ya luego pondremos aquí el título y su foto y quedará para la historia de Jericó. Entonces, ay, muchas gracias, qué bonito. Tengo que pensar este mensaje. Piense muy bien lo que va a escribir. También estuvo en el Teatro Municipal, donde se proyectaron grandes clásicos del cine y sigue siendo sitio de encuentro. Lo mismo que la Casa de la Cultura. Un santo domingo en Antedonia nos fuimos a acampar y entre Ríos Armenia un campamento. Símbolos un tinto y un jerico, al señor Piseño y al señor Caicedo, quien llegaba con San Juan y con San Pedro de la Lava. Cuando llegó mi novia Carolina, me retiró la sabaneta y me dijo: San Carlos, qué bello estás, pareces un angelópolis. Yo le contesté. Pero la visita a Jericó en esta ocasión tenía un motivo más profundo y sentido. El acompañamiento a Claudia Yepes, la madre del ingeniero Andrés Camilo Peláez, quien ajustó un año de desaparecido en el municipio de San Andrés de Cuerquia. Más de 11.000 familias en Antioquia están pasando por esta situación tan dolorosa de tener familiares desaparecidos. Mi solidaridad con esas mujeres y madres que sufren esta injusticia. La Eucaristía fue un llamado a toda una sociedad para no dejar solas a aquellas familias que todos los días esperan por noticias sobre el paradero de sus seres queridos. La investigación está a cargo de las autoridades como el CTI, la Fiscalía y el GAULA. Hay dos personas detenidas por este caso y los detalles de esta investigación corresponden a esas instancias. La última prospección se realizó la semana pasada y con esta ya se han hecho cuatro. Continúa la recompensa para quien nos dé información que nos ayude a dar con su paradero. La premisa es buscarlos hasta encontrarlos. Unidos. Gobernación de Antioquia.